José Luis Martínez Gordo andaba por la vida abrazado a su guitarra. Le colgaba del hombro como un primer apellido. Era José Luis y su guitarra, todo en uno, individualidad inseparable. Y aunque fueron solamente 4 años de matrimonio público entre el hombre y el instrumento, una generación entera creerá ahora, al recordarlo de nuevo, que aquello duró, como dice la canción, toda una vida. José Luis Martínez venía de Jaén, donde había nacido en el año 1935. Venía de cantar en los colegios y en los campamentos juveniles. Pero entonces los ídolos de la música no venían de ninguna parte. Aparecían un buen día en la radio, cantaban una bonita y confusa historia y su voz se esparcía rápidamente por los aires, un poco soñolientos y silenciosos, de la sociedad española. Casi nadie conocía su cara, sus gestos. Las revistas no le buscaban aún hijos secretos ni romances de verano. Eran voces más que seres humanos. Por ahí andaban ya Elvis Presley y los Beatles, pero España quedaba un poco lejos, un poco atrás mano de todo eso. Y nadie entendía muy bien lo que decían o lo que iban a decir. Pero a José Luis y a su guitarra se les entendía todo. En 1958 era ya todo un profesional, probablemente mal pagado, que actuaba incansablemente por las emisoras y editaba sus primeros discos. En 4 años de profesión grabó más de 80 canciones. Y apareció en 2 películas coyunturales, chupadoras de fama o ya olvidadas. Pero no se olvidaron aquellas canciones melodiosas, suaves, un poco románticas y aniñadas, cantadas sin grandes aparatos electrónicos y orquestales, cantadas como para los amigos de un guateque de media tarde. Mariquilla, Destinos Paralelos, Tu Cara Bonita, Tres Mujeres, Montevideo. Solo 4 años. 4 años que, vistos desde aquí, parecen toda una eternidad. Era el más famoso, el más activo, el más sincero, el más próximo. En 1962, cuando todavía no había terminado de engordar la industria de la música y solo los muy pudientes poseían gramola, pick-up o tocadiscos, José Luis Martínez dejaba a un lado su guitarra, apagaba el rumor de su Mariquilla Bonita, que había sido una dulce plaga nacional, y comenzaba a dedicarse a asuntos más personales y secretos. Tenía él entonces 28 años y llevaba casado poco más de 3. Nadie lo había olvidado y él se dispuso a olvidarlo todo. Había estudiado la carrera de ingeniero de obras públicas y se puso a ejercerla con el mismo entusiasmo que el oficio de cantor. Ahí sigue, ahí está. Continúa diseñando caminos y calculando puentes. Quizás de vez en cuando vuelva a la guitarra, compañera, para sacarle algunos viejos recuerdos y cantárselos a sus 6 hijos. Nosotros no lo hemos olvidado, aunque él vea demasiado lejos sus propias canciones, aquellas canciones. Y si supiéramos hacerlo como él lo hacía, nos gustaría cantarle a José Luis y a su guitarra, ¿por qué no?, otra de las canciones que él mismo escribió. Se titulaba Mi canción del recuerdo. ¿Qué tiempos aquellos, José Luis? ¿Ha pasado cuánto tiempo de todo eso? Pues mira, unos 20 años. Estábamos en el 58, 60, 62. ¿Por qué dejó todo José Luis en plena fama para dedicarse a los caminos? Mira, yo te podría poner un símil más de Pérez de Tudela que mío, pero yo creo que subir una montaña, escalarla, es mucho más bonito que estar arriba. Una vez que estás arriba, pones tu bandera, oteas el horizonte, y yo creo que lo más prudente es bajarse, porque si no las ventiscas te pueden bajar y es mucho peor. ¿Cómo miras ahora aquellos tiempos de éxito, de películas, de listas de éxito, cuando nacían entonces las listas de éxito y se hablaba de miles y miles de discos aquí en América? ¿Cómo miras desde la atalaya ahora de tu despacho? Pues mira, con un recuerdo muy, muy entrañable, muy cariñoso. En fin, ten en cuenta que fueron 4 años un poco insospechados, que yo no los había programado, pero que vinieron rodados y que yo aproveché. Los chicos de 16, 17 y 18 años de ahora dirán, pero ¿quién es ese tío que está ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? ¿Cómo se puede explicar ahora, en pocas palabras, el éxito tan enorme que entonces tenía José Luis y su guitarra, que como decíamos antes, es casi el apellido? Es casi imposible hablar de José Luis sin mencionar... Sí, decían que si era vasco por lo de y su guitarra. Y su guitarra. José Luis, ¿no echas de menos aquellos tiempos? Aquella popularidad de entonces. No, de menos no. Aquello fue una etapa de mi vida muy entrañable, ya he dicho, pero que no la he hecho. ¿Cuánto tiempo te tomaste para darte cuenta de tu nueva ubicación? Fuera de las luces, fuera del éxito, fuera de las canciones. Bueno, fue una decisión que yo ya había pensado. En el año 62 me llegó el destino del Estado y corté por lo sano. O sea, que fue una cosa puntual. ¿Fue una decisión propia o la consultaste con... No, propia, sí. ¿Cómo sería hoy José Luis si viviera en este mundo de hoy, con el tinglado tan enorme que hay en la música, en los discos, en todo este negocio?
Pues no sé, supongo que estaría metido en el lío, como en aquella época, o quizás más, porque ahora las cosas son mucho más complejas. No sé. ¿Sabes que tus discos se siguen vendiendo en Estados Unidos, en los mercados latinos de Estados Unidos? Bueno, sí, liquidaciones me llegan, sí, por la sociedad de autores, no sé, sí. ¿Tendría éxito de una canción como Mariquilla Bonita? Pues quizás sí, hace unos años Pepe Domingo Castaño hizo una grabación de ella y creo que funcionó muy bien, sí. ¿Y tú qué sentiste entonces al escucharla en la voz de otro? No, me agradó, además lo hacía con gran dignidad, sí. ¿Qué escuchas tú ahora? ¿Cuál es tu música de hoy? Pues mira, escucho casi la música de mis hijos, la música actual, la música pop, sí. ¿Cuántos años tiene el mayor, la mayor? La mayor, que empieza ahora cuarto de químicas, tiene 20 años. ¿20 años? 20 años, sí. Nació en pleno boom de José Luis Guitarra. Tiene ahora 20 años, ¿quién lo diría? Algunas señoras, hoy señoras, pero entonces niñas, van a decir, ¿y cómo se conserva? Antes lo hemos dicho así de pasada, pero naciste en el 35, ¿no? Sí. En el 35, por lo tanto, a pocas cuentas que 45 años. 45 años, y la verdad es que estás como entonces. No, las canas van por dentro, eso es indudable. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, estupendo. ¿Te molesta o te agrada que te recordemos, que te hayamos invitado, por ejemplo, hoy, para hablar de entonces? Y no hablar de los proyectos de nuevos caminos, o canales, o puertos. No, siempre es agradable que os haya acordado de mí en estos momentos, y en fin, os lo agradezco. Siempre se recuerda aquello que uno quiere, decía el poeta, y eso realmente es lo que hemos querido hacer nosotros hoy con José Luis y su guitarra, junto o separado, como ustedes quieran. Pero sus canciones todavía se escuchan en América, y sus canciones todavía las escuchan con cariño, y las escuchamos con cariño los que entonces teníamos pues 12, 13 o 14 años. José Luis y su guitarra, que es uno de los que nosotros no queremos olvidar, uno de los inolvidables. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros, José María.